Cuando ocurre una pérdida, tengo que tener un contacto con mi emoción. ¿Qué siento? ¿Qué voy a sentir? Voy a sentir tristeza. La tristeza es una emoción natural frente a la pérdida. ¿Y qué tengo que hacer con la tristeza? La tengo que elaborar. Elaboro la tristeza y sigo adelante. De pronto las personas han ocurrido eventos significativos donde te hieren y te lastiman y te clavan un puñal al centro de tu corazón o te dan un hachazo y rebanan tu corazón y lo parten en dos. Y las personas de pronto no tienen la elegancia para saber cómo sanarse, porque cuando me dan el hachazo tengo que saber retirarlo. Y las personas no lo retiran con elegancia, ni sutilmente. Tengo que saber retirarlo para poder retirarlo sutilmente, con paciencia, y no como hacen las personas que tienen la herida ahí. Y entonces, en vez de retirarlo para sanar adecuadamente, se destazan el corazón y se lo rebanan más. Se lo destazan cuando están ellos percibiendo esta gran rabia y el gran dolor. Tengo que observar el dolor con distancia crítica y retirarlo con elegancia, porque si no, me destazo el corazón.